En busca de testimonios sobre lo que sucede al interior de Senfotur, hablamos con Omar Chávez, un ex asistente de esa institución, quien en esta primera entrevista telefónica habló sin pelos en la lengua de David Rodríguez, el asesor de Lumbreras. El señor Rodríguez, aparte de ser asesor de Senfotur, es profesor. Como es asesor, o sea, tiene, como te digo, dos cargos y a la vez esos dos cargos derivan de dos sueldos. Uno como profesor que de planilla contrato sujeto modalidad, y por el otro lado ¿cómo se llama? Hicieron un concurso también, se presentaron los términos de referencia y ganó ese concurso a la vez, y también aparte sus asesorías, ¿no? Como pueden pedir también pues, los recibos que él hace, que él pasa todos los meses, bueno. ¿Sí? No, luego, ante cámaras, Omar ajustó su lengua y dijo desconocer todo, incluso si David Rodríguez era asesor de Lumbreras. La web de Consucode, sin embargo, fue más elocuente. En la lista de proveedores de Senfotur encontramos efectivamente a David Rodríguez, el profesor de historia, asesor de Lumbreras. En el 2007 ganó 4 adjudicaciones por 45.800 soles y por rubros muy distantes a la historia. Uno de ellos, por ejemplo, es por el servicio de desarrollo de software. Seguimos buscando entre los proveedores de Senfotur y hallamos a Patricia Guaita, la esposa de David Rodríguez, quien ganó 10.000 soles por un proyecto de marketing. Ambos también figuran con adjudicaciones en este año. Obviamente buscamos a David Rodríguez en la dirección que figura en RENIEC y nos encontramos con una gran coincidencia. Allí vivía como inquilino otro proveedor de Senfotur y que este año estuvo como chofer, Jorge Carazas, quien el 17 de diciembre fue contratado para instalar corriente por 11.500 soles. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor David Rodríguez? Ah, bueno, sí lo conozco, ¿no? Es un amigo de él. ¿Perdón? ¿No le escuché? Que es un amigo de años. Amigo de años. Quería saber si es que él le había avisado de la convocatoria. ¿Su silencio lo debo tomar como una afirmación? La suspicacia creció cuando fuentes internas de Senfotur nos dijeron que lo que habíamos hallado no era nada, porque había otras personas relacionadas a David Rodríguez que figuraban como proveedores de esta escuela de turismo y que además en la primera quincena de diciembre del año pasado habían ganado adjudicaciones directas entre 10 y 20 mil soles. De la lista de los adjudicatarios escogimos un nombre al azar, sin saber lo que encontraríamos. El nombre escogido fue el de Javier Lozano, quien ganó 2 adjudicaciones por un total de 24.500 soles en menos de una semana para hacer un trabajo de diagnóstico del archivo y otro por analizar el reglamento académico. Usted recibió los 24.500 soles, o sea, usted en, digamos, 7 días hizo un trabajo, 2 trabajos por 24.500 soles. ¿Usted recibió todo ese dinero o solamente una parte de él? Logramos convencerlo de darnos una entrevista en cámaras. Este historiador estudió y trabajó con David Rodríguez en la Universidad de San Marcos entre el 2001 y 2006. Fue el propio Rodríguez quien le avisó de las adjudicaciones que iban a hacer para el archivo por 12.000 soles. Que el monto por ese diagnóstico era el 3.000 soles. Sucede que todo va en relación al tamaño de los archivos. Entonces, bueno, no es un archivo grande como se ve. Usted le había dicho que le cobraría 3.000 soles. ¿Por qué luego gira un recibo por 12.000 soles? Efectivamente. El señor Rodríguez me manifiesta que ese va a ser el monto que se me va a pagar. Uh-huh. Y me dice que dado que sobre la marcha es ya imperiosa la necesidad de ir trabajando paralelamente el diseño a nivel de infraestructura, todo, es que ya yo tenía que hacer ese cobro. Uh-huh. Y como usted comprenderá, dando una relación amical pues de años, todo estaba de por medio de la buena fe, incluso, ¿no? Y se llevó sin ningún mayor documento donde, por ejemplo, yo le diga
Señor Rodríguez, estoy recibiendo de este monto 3.000, no firme al respecto, ¿no? Porque como le digo, todo se lleva por la lista, ¿no? Es decir, según Lozano, de los 12.000 soles que cobró, solo recibió 3.000. El resto, 9.000 soles, asegura, se los dio a David Rodríguez en sus manos. Nos dirigimos al banco, a un local del Banco de la Nación en el mismo Barranco, en la avenida 28 de Julio. Y sí. Y ahí le entregó. Claro, me dice, bueno, es lo que te corresponde, ahí está tu boleta, gracias por todo, y luego el otro dinero lo iba a ver para poder ya dar inicio, al menos en la primera etapa, porque hay que construir pues local, en fin, toda una serie de proyectos que él se iba... Y que lo mismo pasó en la segunda adjudicación, por 12.500 soles. La misma fecha en que usted cobra, también gana la buena pro para una asesoría de análisis y diagnóstico del reglamento académico, que también es por un monto de 12.500 soles. Claro. ¿Cuánto usted le dijo que iba a cobrar por ese trabajo? 500 soles. ¿Y los 12.000 restantes? Igual, fue la misma mecánica. Asistimos al banco fines de diciembre. Entonces fuimos al banco, la misma mecánica. ¿Y David Rodríguez era el que recibía el dinero? Claro. ¿O otra persona? No. Yo cobré, me acerqué, dejé mis documentos, entregué el cheque a la caja y me pagó lo que habíamos acordado y él dispuso el resto, ¿no?